Me la ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Parece que nos vamos a divertir como guste. ¡Hasta la próxima! No sé dónde tengo yo. Vale. Por tu bien. Espero que no puedas oler eso. Cualquiera se sentiría embriagado en este lugar. ¿Este aroma tiene algún significado en particular? Gula. Buah. ¿Cuánto se pete? Voy a tirar por aquí para arriba. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como guste. Hasta la próxima. Bueno, los dos no sé yo, pero. Los dos no lo sé yo, si sí, vamos a. Debe ser que hay algo aquí arriba. Artefacto demoníaco. Tú creo que era un demonio aquí debajo del agua. Venga, alguien me lo explique. Un demonio debajo del agua.
Muy buena, Mazuri. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Procede con cuidado, señora. Pues estamos muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Tú cómo estás, tío? Yo muy bien, la verdad. Yo. Te cuento lo que tú quieras, te cuento. ¿Por dónde quieres que empiece a contarte? ¿Por dónde quieres que empiece a contarte? Aquí soy yo repartiendo candela, como para no perder la costumbre, porque si pierdo la costumbre, malo, y si no también. Todavía más pequeño, no lo voy a usar porque si lo uso voy a salir perjudicado. En verdad no puedo salir, en verdad no salgo perjudicado porque eso es lo único que hace también mala, pero bueno. Oye, Mazuri, ¿sabes algo de Miku? Que hace tiempo ya que no. Hace tiempo ya que no soy una de ellas. ¿Allí hizo directo? Pues raro, porque a mí no me. A mí no me sale, pero. Claro, es que. Oye, pues a mí no me. Bueno, también depende de la hora que. También depende de la hora que lo hizo. No, a ver, yo la verdad yo tampoco me pude pasar porque primero ni me llegó la notificación y lo segundo que es que no sé a qué hora lo hizo, por eso mismo te pregunto. Oh, no resultas para mí. Eres tan horrenda como tu hermana. Podemos te preguntar. Ah, yo no me pasé porque eso, no sabía yo a qué hora iba a hacerme eso. Por eso mismo. La verdad que estamos los dos.
en el mismo gesto, en el sentido de que no nos pudimos pagar. A mí, yo como te digo, a mí no me llegó la notificación porque a lo mejor a la hora que él lo hizo no estaba yo ahí o no sé si es que a mí me tardaba más en llegar la notificación, no sé. Pero bueno, ya la pillaremos. Ya pillaremos a Miku estimeando y... Ya pillaremos a Miku. Y le pegaremos un tironcillo de oreja a mi esposo. Ya le pegaremos un tironcillo de oreja a mi esposo. Amigo. Ay, ay, ay. Tú di que sí, tú di que sí. Tú di que sí, Mazuri. Mani, Mani, el diablillo, Mani. Mani, el diablillo, Mani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mani? ¿Cómo te trata el día de hoy? Dios, Antonio, están del lado de la oscuridad. Yo creo que son, esos son arañas. Esos son arañas. Estos son arañitas. Arañitas malas. Estas son arañitas malas. Y vengo a hacer limpieza. Vengo a hacer limpieza arácnida. Me trata bien. Aquí ando planteando el partido de fútbol de los chavales de este fin de... Ah, pues... ¡Ay! ¡Qué granulla, Mani! ¡Qué granulla, Mani, con el partido de fútbol! Eso está bien, di que sí. Eso está muy bien, Mani. Ahí. Que se entretengan los chavales con el fútbol, como tiene que ser. Esto de 1000 almas, vale. No rompe eso. A ver lo que me dan. Fragmento de devastación. Ahí, que nos den cositas. No, tampoco lo que nos dan son monedas, entre comillas. ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Parece que nos vamos a divertir los dos. Digo, vamos a montar aquí un festival. Ea. Ahí. Como gustes. Por si acaso. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mercader. Y tengo 38. Vale, voy a esperar dos niveles más. Voy a esperar dos niveles más para subir un nivel de cada. Sería como una prima mía del mercado. Desde luego que la risa que tiene el mercader. Yo para mí que es perturbadora y todo. Yo creo que tú llegas a escuchar eso y te aseguro que por la noche no duermes. Te aseguro que por la noche no duermes. Y más escuchando esa risa. Vale. Este dinerito, este poquito que he conseguido, lo voy a dar. Parece que a nos ese hombre. Vamos a divertir los dos. Como gustes. Yo estoy igual de caliente que la tía. El ate lo caliente que está, pues yo estoy igual. Sí, está bien. Yo soy Fernando. Este mane.
La tía también se pone también fogosa. Aquí parece que... Aquí parece... Bueno, aquí no se sabe lo que es. Aquí no se sabe cómo se puede definir, pero... Bueno, aquí parece la novia de Frankenstein, en el sentido de que parece que le han dado una descarga eléctrica por el pelo y demás. Aquí parece que... Muy buenas, Dark Lubu. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Ya me he quitado lo de este. Vamos para uno. Ahí, vamos a poner a tía fogosa perdida. Vamos a poner a tía fogosa perdida. Ahí. Almas, el glitch de las almas, ¿ese cuál es? ¿Es el que el morado? Hacer nada, tengo que buscar un interruptor o algo y después sacar 1 millón de armas lo que quiera. Esa es la teoría, pero luego ya la práctica, otra cosa. La práctica, esa es la teoría, pero la práctica, eso ya es. No, sería muy fácil tener los poderes que... Hombre, así sí. Visto desde esa manera, sí. Vale, algo tengo que hacer yo. A ver, espérate. El secreto está en la muñeca vigilante. En la muñeca. Y lo que no es la muñeca. Y dependiendo de la muñeca. También. Dependiendo de la muñeca. Fragmento de fuerza. Yo hice el glitch. Soy nivel 115, madre mía, yo estoy al 38 de nivel. Madre mía, 115. ¿Quién me lo iba a decir a mí? No, he puesto todo el mismo sitio. Sí, pero ahí estoy al final, solo que no puedo. Ah, vale, entonces con razón. Si estás con el crisol es normal. Ah, claro. Entonces es que estás consiguiendo puntos de, por el crisol, claro. Entonces con razón. Entonces con razón. Claro, así es normal. Así es normal que haya llegado a su nivel de... Yo quisiera... No se puede, tío. De empujar. Ah, claro, que está esto aquí. Vale, entonces, con razón. Entonces lo dejo donde estaba.
tengo que ir yo. Ah, vale, tengo que quedarme aquí. Ahí, quedarme como una lapa. Claro, pero por aquí el caminito. Bagarín, 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 palanquita. No me he enterado de lo que ha dicho la señora del megáfono, pero me alegro por ella. Me alegro por lo que le ha dicho la señora del megáfono. Arriba artefacto angelical, vale, tengo esto, vale, ya vas aquí abajo por si me encuentro con el jefe. Voy a la tienda de Bulgrin a darle todas estas almas a Bulgrin, por si acaso las pierdo. ¿En qué te puede servir este? Parece que nos vamos a divertirnos como guste. Oh, asegúrate de que gritan jinete. Y van a gritar como si no fueran, como si no fueran mañana, van a gritar, pero bien gritar. De adamantio. Vale.
ninguna. No creo que puedas tener peor fin. Y si no existen cosas que nos pueden, aunque sea su. De ganancia. Ahí. Grande de ánima. Artefacto angelical. Vale, ya, mira la cara de Luffy. Vale, como... aquí. Saluda. Parece que nos vamos a divertir los dos. Como gusta. Asegúrate de que gritan, jinete. Sí, te van a gritar. Gritar van a gritar, pero vamos. Como si no hubiera mañana, van a gritar esto. Los bichos estos. Vale, ya por lo menos. Ya por lo menos el dinero, entre comillas, ya está seguro. Pues el dinero ya está guardado, entre comillas. Ya tengo aviso de mirar la escalera. A ver si hay algo.
Perfectamente falso. Señor, tienes que despertar. Vuelve en ti. Buen intento, pero Lujuria ya usó ese truco, Gula. Señora. Toma. Ah, tampoco me quedan mucho en el pino. Hubiera sido más misericordioso que lo que te haré ahora. No puedes alcanzarme. También me sirve. También me sirve. Hazlo lo mejor que sepas, fantasma. Ese tono es tan arrogante. También me sirve. Lo de por válido. El más fácil de todos. El más fácil de todos, sí. Estoy satisfecho. Sabes que lo he intentado. Me he dado un banquete, pero aún así no estoy satisfecho. Móvel. Ahora.
muerto yo. Yo pensaba que... ¿Cómo? Pero si lo que quería llevar el...
Ahora sí. De verdad.
Este aquí. Ahí. ¿Ve? Eso también lo dijeron. Sí, pero... ¡Ah!
cojín. No era boca. Madre, lo ha zapeado y todo. Me cago en la puta. Hemos vuelto. Ese pulpo no va a decir lo mismo. Una pulpo. La boca. La boca. No me ataques, pulpo. La boca. La boca, pulpo. Pulpo. No me ataques, pulpo. Un poco nervioso estoy yo. No puedo, no puedo meterle fuertete. Ese bicho no colabora, tío, tenía que abrir la boca. Ese bicho tenía que abrir la boca. La boca. No, este bicho no ayuda, tío. Este bicho no ayuda en nada.
cabronada, tío. No, este misión no dura. Espérate, te voy a hacer la promo. Ahí. ¿Qué tal, chochete? ¿Tú cómo estás? Que no hay quien te vea. Estamos perdidas, amigo. No hay quien te vea, amigo. Estamos perdidas. Madre mía, de vacaciones encima de todo. No te digo de esto. Pero bueno, esto que aquí la gente se toma más vacaciones que yo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Aquí voy a tener que coger una hoja de reclamación ahora mismo. Qué fuerte, tío. Aquí todo el mundo viene de vacaciones, menos yo. No, no, no. Esto no puede ser. Esto no puede ser, tío. No, no, no. Te voy a tener que hablar yo con todas las personas y decir, aquí de vacaciones nada, me las pido yo. ¿Dónde firmar la hoja? La tengo yo en mi casa, en mi casita. En mi casa tengo yo la hoja, cuando quede hasta las 2. Pues mira, aquí estoy luchando contra la gula, pero me está costando trabajo quitármelo de encima. Qué bueno está el audio, me cago en la puta. Está muy bien. Es un estilo a... Tiene cierto parecido con Dark Souls. Y... Que no, hombre, que no, que yo estoy haciendo la digestión, no, no quiero que me coma. No, hombre, que apenas estoy haciendo la digestión. Nada, nada. No le dejas comer por el pulpo. Al pulpo tan difícil te cuesta abrir la boca y aspirar. Quiero que hagas, pulpo, te pido que hagas la aspiradora.
pero la aspiradora durante un buen tiempo. Quiero que abras la boca. Ay, 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 eso es lo que yo quiero. Toma. Eso es lo que yo quiero. Toma. Va a comer tú a mí. Toma. Para acá, ¿eh? No, pues no me ataca. Se cae con las ganas. Se cae con las ganitas de atacarme. Para adentro. Venga, para adentro. Para la celda. Venga, a dormir. A dormir. Venga. A dormir. Ya, ahora sí me ha tragado. También tiene su mini puntito de gore, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya que me ha tragado el agujero negro, prefiero el agujero negro antes que la gula. Le quedan muy pocas sorpresas. ¿Y de cuándo el mundo tiene sorpresas? Triste. Y digo yo. De momento, he tenido suficientes sorpresas. Y digo yo, ese hombre. Te noto un tanto. Con ese pedazo de mochila que lleva allá atrás. Algo va mal. Yo no sé cómo no se le rompe la espalda. Toma, esto. ¿Lo qué? ¿El vacío de estasis? ¿Por qué? ¿Pones en entredicho mi presente? Cuestiono tus motivos. ¿Por qué continúa armando el señor de las hondonadas a uno de los cuatro jinetes? ¿Con qué propósito? Pues buena pregunta. ¿Con qué propósito? Puede que en su leído. Tan avestruncito. Desde luego. Yo para mí que. Yo para mí que es el padre de Aquaman, creo. Que jugar? Jinete. Ah. La próxima vez que nos. Tiene pinta, vamos. Solo quedará uno. ¿Uno qué? Críptico. ¿Cuánto un pecado menos? Capital primero queda. ¿Me ayudas y luego no, me amenazas? Desaparece. No, a ver. Desaparezca, me dice. Esa mochila. Bueno, la mochila por decir algo. Esa mochila parece el arca de la alianza. Y yo no sé cómo puede ese demonio llevar ese armatoste en la espalda, tío. Tiene cierto parecido. Tiene cierto parecido. Thanos. Bueno, Thanos será Thanos versión tritón demoníaco. Porque para mí que el colega tiene más mala cara. Ay, para mí que este Thanos tiene más mala cara que. Vacío de éxtasis. Pulsa L1 más cuadrado para activar la forma de éxtasis. Pulsa triángulo para ralentizar un ataque con el vacío de éxtasis. Mantén pulsado triángulo para realizar un ataque cargado con el vacío de éxtasis. Pero si me parezco, escucho plástico que come. Es un helado de café. Qué bueno estaba, tío. Oh. Estaba más bueno, más bueno. Tenía que probarlo para ver si estaba bueno. Encima que me preocupo por ti, Miku. Ahí. Dinerito. Esto. 55 almas. Ya luego dices que. No, porque llevo lo del móvil. Yo llevo los del móvil. Llevo los del móvil. ¡Calvo! ¡Calvo! Se están metiendo conmigo, calvo. Se meten conmigo. Pero no lo estás viendo. ¿Qué hago? Encima que te pasas por la sombra y luego me preguntas qué hago.
Vamos a matarlo. Ya lo llevo. ¿Qué pasa? No, vaya que me han reventado el pepe. Aguanta, no hace. Y lo dices tú que te quedas atascado. Lo dices tú que te quedas atascado. A mí me han matado ahora mismo. Pero yo avanzo más que tú. Calfo. Pero yo avanzo más que tú. ¿Algo que objetar? No. Hombre, yo estoy espabilado con estudio. Y sé qué dice. Calvo, pero si ese hombre tiene más pelo que yo. Hombre, claro que tengo pelo. Tengo pelo. Venga, a ver. Pues claro que lo sabemos todos y que no nos espera hacer todo. Mira, mira. Mira. A mí no me ponga eso. Que no me mola. Pues te digo lo mismo. Te aguanta. Te digo lo mismo como dice a mí. Te aguanta. Es lo que hay. Nada que. Está a mi lado. No le ponga. No le ponga eso que eso no le mola. Te aguanta. Es lo que hay. Me va a decir aquí a mi culo lo que tiene que poner y lo que no tiene que poner. Ahora está guapa, hombre. Hombre. Me va a decir a mi culo. Mira que te lo he dicho a veces. Ponte pañal. Que para estas cosas es mejor poner que te pongas pañal. No haces caso. Y luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. Es que no, ellos. Regañado rayo a tu edad, que ves. Es que lo tengo que regañar, Miku, que va. Viene aquí muy espabilado y luego al final, claro, luego al final ya te pago. Viene aquí el señor Jaimito. El hombre. Aquí ya te paso hasta el moderador. Vamos, hombre. Me ha venido aquí el don Jaime. Me ha venido aquí a meterse conmigo. Nada, no hizo nada. Aunque luego de esta vida pilla toda la culpa. Pero bueno, es la primera vez que. Claro. Y yo también me lo hago. Claro. Entonces me lo estoy haciendo. Mira, que lo que le haces tú con la medusa, pero bueno, yo estaba buscando la dirección donde tenía que ir. Pero bueno, esa es la teoría. Para el lado. Está de lado. Va a venir a levantarme a mí las 40 delante de Miku, tío. Tío, no te dan la fatiga, tío. Te dan la fatiga. Nada, te vas a tocar el animal. Mira, yo ya lo sé. Digo. Ya esa parte me la pasé. Esa parte me lo digas si no quieres. Yo esa parte ya me la pasé. Ya ves tú. En el rato. Aparte que de todas maneras. Hombre, las tengo que saber. Las tengo que saber porque las he hecho ni listo. Vamos a ver. Yo quiero ir en busca del mercader. Espérate. No, me quiero esto. Tengo una cosa que hacer. No más. Ahí, nivel 39, chaval. Voy a comer eso. Se le va a dar complicado.
Sí, a ver, a mí también me parece raro, pero vaya, mira como te digo, que a lo mejor habrá tenido algo que hacer o le habrá surgido cualquier percance o lo que sea. El máximo nivel, pues ni idea. Eso ya sinceramente, pues, allá sinceramente no sé yo qué decirte porque no sé cuál es el nivel máximo. Sinceramente no sé yo qué máximo nivel tiene porque no tengo ni idea. Y me puse ayer esto, los controles clásicos de Hatch and Flash, me puso. Y te van bien, ¿o no? Ah, pues mira, mejor. Qué gracioso el bichito, qué gracioso el bichito. Date para acá. Así me manejo mejor, pues mira mejor. Ah, claro, con razón, que tenéis un nido ahí. Tenéis un nido ahí espabilado. Tenéis un nido ahí. Ese yo digo, no salen tantos bichos. No salen más. Sale el boomerang, tío, aquí debajo del agua, ¿por qué? Me toma por culo. Coño, me cae ratonito. Este es más difícil que el 1, por lo que me fijé esta tarde. Ah, tuviese el darse. Este que estoy yo, este que estamos ahí medio jugando. No más que sea difícil. Me cuesta hasta a mí. A mí me pasa igual. Sinceramente, a mí también me pasó lo mismo. A mí también me pasó igual la primera vez que lo jugué. Pero bueno, dentro de lo que cabe está bien. Tampoco pasa coata, pero bueno. Pues. Poco para hacer la gran, bueno, a ver, la gran cosa. No, a ver, está bien. Está bien, la verdad. Es 100.000 veces mejor que el 2. Sí, a ver, tiene una. A ver, por lo demás, está bien. Está bien, este juego también está muy bien. No te digo que el otro, que la otra dos también están bien. A ver si es verdad, los otros dos también están muy bien. Pero este también tiene su toque. Está muy bien. Yo lo he tocado y parece más o menos como. Yo qué sé. Tiene pinta así como, yo qué sé, como te puedo decir yo. ¿Cómo te puedo decir yo así para que más o menos lo entendamos? Sí, más o menos, pero es. Sí, más o menos es. Más o menos de ese estilo. Ah, no. Mírate.
idea, tío. A saber por qué lo hicieron, pero bueno. Muy bien, tío. Eso está bien. Yo creo que el Génesis en el... Yo lo toqué, pero no lo toqué mucho el Génesis. Jugué algo, pero tampoco para... Muchas gracias por el follow. Darlubo. Se agradece, tío. Pim. Pam. Pero ¿dónde tengo que llegar yo? Mira, yo lo que te he dicho, yo lo juego muy poco. Y bueno, tampoco para esas cuatro, pero tampoco para decir. Está ahí que es. Sí. Yo prefiero los tres primeros también, la verdad. Lento, ¿eh? Te estaba viendo, pero. Ah, bueno, no pasa nada, no te preocupes. No te preocupes, pisa. Artefacto demoníaco. No te preocupes, tío. Buah. Ahí. ¿Esto qué es? Para acá. Trozo de adamantio. Pero el problema, tío, que estos juegos no lo... Es que es el problema, tío. Y aparte también porque son muy poco conocidos. Y aparte porque son muy poco conocidos. Si fuesen conocidos así como, si, como en plan GTA, Dead by Daylight y cosas así por el estilo, por ponerte un ejemplo, ahí sí, ahí alguna que otra persona ahí también entraría, o como Fortnite, que tú sabes que en Fortnite caen todos como mosca, en el Fortnite caen todos como mosca en ese aspecto. Pero vaya, que en el Fortnite tampoco hay que caer mucha gente que digamos, pero bueno, nada. Por eso te digo, que es que allí en Fortnite o cae casi todo el mundo o no cae nadie. Los carazos que por culero son, tío, de verdad. Ahora verás tú, cuando llegue el GTA 6, verás tú. Cuando llegue el GTA de brato. Pero este juego me lo quiero terminar aunque me cueste la vida. Claro que es como te digo. Cuando llegue el GTA de va a salir todo ahí. Vamos. Carajo. Claro, yo de hecho hace ya tiempo, yo transmití, además que yo creo que tú te acuerdas, tú te tienes que acordar del GTA 5, que lo subí también. El GTA 5 lo subí yo también hace ya tiempo también, que fue la primera vez que yo lo subí aquí. Creo que fue en tu otra cuenta, en la antigua tuya creo. Creo que fue en tu antigua cuenta, si mal no recuerdo. ¿No? Bueno, de todas maneras, como lo tengo planteado subirle,
A mí para recordar, yo creo que recuerda que dice. Vaya. A lo mejor no te acuerdas. Que eso se le pasa mucho. No, no, bueno. Pero vaya, yo de todas maneras lo tengo planteado subirlo al canal otra vez. Me ha gustado. Está muy bien el juego. El GTA V es uno de los poquísimos GTA que yo he jugado. Y que los he terminado. Los he jugado, pero los he terminado. El Vice City para la PSP lo jugué, pero lo tengo ahí a medias, tío. Ahí va, a mí también me ha pasado lo mismo. Yo tampoco lo termino. Lo tengo ahí a medias, dejado, pero muchas veces me entran ganas de jugarlo, pero a veces me entra como pereza, tío. Yo, como te digo, yo depende de las ganas que tenga de jugarlo o no jugarlo. La verdad. Puf, no es esto. Cuando la PSP aún estaba de moda. Cuando la PSP estaba de moda, todo por aquel entonces, ya ves. No, pues yo los pocos que. Mira, me acuerdo perfectamente. Lo quiero retomar, eso sí. Pues mira, lo que puedes hacer es hacer un directo de GTA. Lo que puedes hacer es pillarte un emulador para PSP que sea compatible con PC y subirlo. El remaster como el del. El de Master, pero ¿tú qué dices? ¿El GTA V? Yo digo el de la PSP. Yo digo el de la PSP. Que lo suba. A ver. Está la trilogía. Está el GTA San Andreas. El GTA 3 y el Vice City, que estaba para la. Pero yo lo que te digo es que el Vice City Historia lo subas a Twitch. A ver, la trilogía para consola sí está. Ahora para PC, ni puñetera idea. Pues yo ya y ya no lo sé, sinceramente. Lo más seguro es que lo hagan. Seguro, vaya, lo más seguro es que lo hayan subido también, que la trilogía del GTA la hayan puesto también para PC, pero claro, yo ya y ya me pierdo. Se me acabó el tiempo del almuerzo. Estaré pendiente de tus streams. Yo también streameo este juego, ese juego si quieres. Vale, dar, tío. Ahora en cuanto acabe me paso por tu canal, tío. Muchas gracias por pasarte y por el follow, tío. Espérate, yo tengo aquí.
¿Dónde está? ¿Cómo coño? Me he de aquí, si pilló. A ver. Yo la primera vez que jugué no fui. Mala que yo me acuerde, porque ya todo fue ya. Todo fue ya hace años luz. Desde la primera vez que lo he jugado. Que yo recuerde, ¿no? Porque como te digo, esto fue ya hace años luz. Que yo jugué a este juego. O a lo mejor y ni me acuerdo. Ya no sé yo si. Porque son como desafíos. Ah, bueno, entonces si son desafíos. Hombre, ¿sabes? Si son desafíos tampoco es nada de. Me entiendo, ¿no? Tampoco es para. Hombre, que si tú lo quieres hacer, lo haces. Y no, pues no lo hagas. No, pues, nada, yo es que no. Ni lo hice siquiera. Ni lo hice porque no me dio la gana de hacerlo, ¿vale? No, tampoco. Yo lo que quería era pasarme el juego, ya está. Nada que. Por eso te digo, tampoco es para. Tampoco es que sea. A ver, en el Dark Souls 2 también estaba el Crisol, pero era para una misión secundaria. Y yo ni lo odia. Vale, lo hice una vez. Pero que tampoco es para decir. ¡Upa! Se manifestó Claudia. Bueno, menos mal. Depende. Depende de cómo se te levantó también. Que esa es otra. Independientemente de cómo se haya levantado. No me ve. Se ha levantado un pie izquierdo. No, no decirle ni los buenos días. Vaya, como te digo, no sé cómo. Que hoy no dormí mucho, tío, a veces ni me acuerdo. Normal, eso le puede pasar a cualquiera. Eso le puede pasar a cualquiera.
la Estefanía te ha hablado. Qué raro. Y yo no sé para qué carajo te he preguntado si no se pasa. Vale, no. Vale. Yo pensaba que era la Estefanía esta. Pues no, le puede haber dicho que está bien. Bueno, está bien. Si esta mañana le puse mensaje a posta y ya sabes, ¿no? O sea, que no, que tú le pusiste un mensaje, cosas hechas y ni te contestó. Pues a ver. A lo mejor puede ser verdad, a lo mejor puede ser verdad que esté trabajando. Pero la Estefanía. De la Estefanía, ¿qué va a hacer? Y niña de la Estefanía, tú sabes que la Estefanía te va a decir cuatro tonterías y a tomar por culo. Parece que nos vamos a divertir justo. Como gustes. Oh, asegúrate de que gritan, jinete. Y van a gritar como una mona. Le dije de mentira esta mañana, Esther. No te hablé en uno. No te hablé en uno por uno porque me duele un poco el brazo izquierdo. Espero que lo entienda. Voy a hablar en unos días. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Agujero de serpiente. Por favor, tómate tu tiempo. Menos mal. Y no todo nada tú.
¿Verdad, sí? Furia, ¿qué necesitas de mi martillo? Difícil de creer, pero es la verdad. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Una de mis mejores obras. Con esto podrás desatar un caos maravilloso. Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Teóricamente. Te puedo decir eso, pero que sea verdad o no, otra cosa. Interesante. Te deseo la mejor de las suertes, Furia. Me dijo Katie de Esther algo de en plan que le cuenta cosas Esther a Katie. Puf. Otra vez. Vamos a ver lo que le contará. Vamos a ver lo que le contará. Parece que tu inútil cruzada sigue en marcha. ¡Saca pecho! No eres del todo un fracaso. Vale, ¿qué me está queriendo decir con esto? ¿Que no puedo venir? Madre mía, estaba. No
Lo único bueno que me dijo ella es que tenía dos. No. Eso fue lo único. No, lo único tan siquiera bueno que dijo. Lo único tan siquiera bueno por decir algo. Y dije, por dentro, aprovecha. Claro, aprovecha el bus para hablar con ella. Bueno, hablar con ella. Enviarle el mensaje, luego ya, si lo leo o no lo leo, pues ya. Claro. Madre mía. Porque me siguió Katie, así que de No, repente por la... favor. Sí, de repente la semana pasada. ¿Puedes sacarme de aquí? Te saco de aquí. Toca... Eso es. Ese es el fallo que tuvo Estefanía, decir lo de su hermana y decir su nombre. Y aún así no se habrá dado ni cuenta. O no se habrá, o no se habrá, o no se habrá, o no se habrá dado ni cuenta. Se dio cuenta mucho tiempo más tarde. Oh, pues a ver. Oh. Pues a ver, todo a bueno, ahora se da cuenta aquí la gastona. Bueno, eso de que estuvo mal fue la teoría. No quería eso, ¿no? Pues me dejé de ella tal cual, ella misma se la ha buscado. Ella solita se la ha buscado, ni más ni menos.
súper orgulloso de estar con la Estefanía, tú. ¿Desde cuándo? ¿Ah? Encima que tú estás medio peleado con la... Parece que nos vamos a divertir los dos. No, hombre, no pasa nada. Como gusta. Asegúrate de que gritan, jinete. Gritaban a gritar como una mona. Pues ya se lo pierde. Ella misma se lo está perdiendo. No quería problemas, pues él lo tiene. Canto los problemas, Mr. Fantasma, eso sí. Para ella, para doña Estefanía. Un día sin problemas es como un día sin sol para ella. Para lo que le conviene. Para lo que le conviene es la primera. Pues a ti te da vergüenza ajena, imagínate a mí. A ti te da vergüenza ajena, pues todo ya. Apague, vámonos. Normal.
El cofre urge. Cuando me dijo cerdo, la dejé de hablar. Y después de la semana. Claro, eso es lo que tiene la casa. Eso es lo que tiene la casa. No, eso es lo que tiene la casa y lo estás haciendo, vale. Después que no se venga quejándote, no venga en busca tuya quejándose diciendo ay no sé qué, no sé qué, no sé en cuánto lo otro. Que tuve bronca con ella, que he visto los comentarios de ese mensaje. Sí. Ayer le monté la excusa que tal está, le dije que tiene trabajo. Madre mía, que tiene trabajo, dice, qué puto. Normal. Yo le monté la excusa. Como gustes. Oh, asegúrate de que gritan, jinete. La verdad es que sí. Porque otra cosa no se merece la Estefanía esta, tío. Otro sitio al que ir de vacaciones. Este lugar tiene algo que me resulta familiar. Uno de los pecados anda cerca y tenemos asuntos pendientes. ¿Y ya está aquí? No por mucho tiempo. A ver si es que me contesta lo que le dije.
Puede que sí, puede, no sé, depende. No, no que no. No, es que a partir de ya no diga ni lo bueno, tío. Poco se lo olvidé, ya que le ya se le quitó el rollo. Eso. Que ya va siendo hora de que estabilidad también la Estefanía esta. Luego. Pero que ya, con lo grande que es, y encima con la de Gil, pues ya sabes qué hace. Es que Jica me lo educada y no queda nadie. Menos lo bonito lo tiene todo, vale.
primero, tío, es que Claudia es 100.000 veces mejor que ella. No, desde luego. Y aparte que se le nota. Sí, eso es lo que importa. Que busqué a Claudia. Como hago yo. Y ahora entré a Instagram y se conectó.
Vale. Claro, que es malamente encima de dos.
Puta que le ha macho. No tengo hacha. Me va en un momento y ahora vengo.
Vale, ya estoy aquí. Quiero que aquí la está. Para llegar ahí. Thank you.
Llego aquí. Muy buenas, Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues vamos bien. Vamos bien, la verdad. ¿Y tú qué? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás, Dani? ¿Cómo te va el día de hoy? Te falta una I al final, pero vale. Yo muy bien, la verdad, yo no me quejo, yo voy muy bien. Mi día va muy bien. Se porta muy bien el día. Por ahora, hasta ahora se porta muy bien. No me quejo. Mira, ¿cómo carajo salgo yo de aquí, tío? Pues va bien, a ver, me he quedado un poco atascado aquí. No sé qué caso. La señora Jeringa. Madre mía, la señora Jeringa, pues a ver. Pues a ver tú, señora Jeringa entre comillas. Señora Jeringa entre comillas. Madre mía, yo la verdad, yo la verdad no. ¿Qué coño? Si yo no, si yo a ti no te tengo miedo. Si yo no te tengo miedo, tío. Hombre, hombre. Qué putada, tío. Eso sí que es una putada. Eso sí que es una auténtica putada. Macho, qué lío, tío. Una cosa, yo aquí me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. Y también estoy intentando. También estoy intentando. También estoy intentando exportar los directos que he hecho.
Lo estoy intentando exportar a YouTube, pero hay uno que está medio que le cuesta trabajo exportar. Y veremos a ver si lo tengo que volver a hacer otra vez después de directo. Me está atascado, pero vamos. Atascado más no poder, tío. Súper atascado, tío. Coño, mira, joder, macho. Qué huevo, ¿eh? Qué estúpido más. Mira, qué estúpido más grande. Arreglado. Opa. Cortarte esa uña. Tu puta. Otro trocito de adamantio. Pues vale. Depósito pequeño de armas. Vale, cuando sale esto, mejor hacer esto. ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Parece que nos vamos a divertir los dos. Ole. 42. No, yo le voy a dar cortesía de la caza, tú no te preocupes. Tú no te preocupes, Dani, que yo le voy a dar cortesía de la caza, mi puta. Ven para acá. Vale, martillito. Los martillitos. Y te toca el cuerno, que para lo que te sirve. Tope.
Eso, llamo yo lo que el viento se llevó. Y la mierda que no pudo, y la mierda que no pudo lo dejó. Espérate, me voy a venir aquí abajo. Espera. Ya, debemos coger esto. Vamos a coger esto. Artefacto angelical. Arriba. Y digo, Burgrin, hazme caso. Saludos. Hazme caso, por Burgrin. Favor, tómate tu tiempo. Le digo que me quiero teletransportar aquí, precisamente ahí. En esa zona en concreto. Aquí quiero pasar yo inadvertida. Bueno, en verdad puedo ir como Pedro por mi casa, pero bueno. Este tío pegando martillitos ahí, pegando martillazos ahí, como si no fueran mañana. Cabezón. Dame cabezón. Hay bastante más ruido por aquí últimamente. Todo gracias a ti. Le has dado una oportunidad a la humanidad. Y eso merece un obsequio. Qué regalo me ha dado, ¿eh? Este artilugio mejorará tu fuerza bruta, convirtiéndote en una amenaza incluso más formidable. Misericordia del jinete. Este medallón, forjado por un zen, aprovecha la fe y el agradecimiento de los humanos rescatados, convirtiéndolo en energía pura que mejora en gran medida tus ataques, las habilidades de furia. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Vale. Ahora quiero mejorar yo. Interesante. Tienes ganas de hacer daño, no lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Con esto podrás desatar un caos maravilloso. De mis mejores obras. No lo creía posible, pero no lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Interesante. Te deseo la mejor de las suertes, Furia. Voy. Por favor, tómate tu tiempo.
Vamos a ver, vamos a ver. Eso de alemán, tío. Ahorita de alma me llama. Muerto. No, hombre, no, ¿qué dices, tío? Yo no me quería caer ahí. Parece que nos vamos a divertir los dos. ¿Cómo vos? Toca, 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 toca el dice que por mucho que toca la... Vamos, vamos a coger. Saludos. Parece que nos vamos.
asustes. Oh, asegúrate de que gritan, jinete. ¿Cómo carajo llego yo? Espérate. Vale, adelante. ¡Un demonio! ¡Un demonio! ¿Qué quieres? Por favor. Creo que hay que sacarte de aquí, nada más. Eso no me haga. Ay, vamos a ver. Esto. Coñazo.
Uy, ahora sí. Menos mal que él está por ahí. ¿Un amigo tuyo? Lo dudo. Era una pregunta. Ya sé que no tienes amigos. Pues sí que tienes, señora. Señora, no creo que vaya para mí. Ahí, uno menos. Las dos. No, no. ¿Qué hace? La Claudia. Hola, Estefanía. La Evelyn. Es raro, neta. ¿Y cómo ha dado contigo? ¿Por Instagram?
Esto suena raro, tú. Tú has dicho que se aguante. Conforme con lo que hay. Y le gusta ver, ¿no? Que se va a tomar viento. Estuvo con su novio y ahora está sola. Ahora fíjate qué casualidad que está la mo... Súper curiosa, una manera de decirlo. Pues cruzo por ese algo. Acuerdo que como se entere esto se pondría celosa. Me caen por culo. A tomar por culo.
Joder, por fin, ya se me ha... Ya se me ha procesado la segunda parte de este juego, tío. Doleiro, estoy perdido, tío, man. Perdido, tío. Perdido, macho. Sí, pero bueno. Por lo menos lo tengo ahí guardado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo por eso mismo dejé de cine allí en YouTube. Por lo mismo. Ay. ¿Por qué crees tú que yo deje de streamear en YouTube? Porque yo sabía que en YouTube no me veía ni Dios. Digo, pues ya está. Sí, no me ve ni esta. A mí en YouTube, lo de esto de Twitch, me lo veo poca gente. Por eso. Es que es eso, tío. Que esa es la cosa. Así, así va la cosa. Así va a partir desde que nacimos. Bueno, desde que nacimos, ¿no? ¡Buah! Mierda, 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 mierda. Bueno, todo atascado. Otro lo ha atascado, tío. Aquí. Pero bueno, yo que he subido parte 2, vale. Vamos a tocar la parte 3, la tercera parte. Ahí. Este de por sí. Ahí. Este otro igual. Este va a ser otro igual. Este viene a venir. Viendo venir. Que no le dejan trabajar.
Maliente porque era escuda. La excusa no se la cree ni yo. Ni Dios se cree esa excusa. Que no nos dejan trabajar, la verdad. Que con esa edad lo que tienes que hacer es estudiar, no trabajar. Estudiar para buscarse un trabajo. Lo que tienes que hacer es buscarse un trabajo. Bueno, buscarse un trabajo. Primero estudiar, claro está. No, eso sí. Eso también. Bueno, eso es que quiera, también madura. Nada, no veo, ni para el vinagre. Nada, nada. Mira, pero primero, aparte de eso. Lo que tiene que hacer primero es estudiar, luego buscarse el trabajo. Voy a tomar por culo. No, ya parece que... se la está consiguiendo trabajo, ¿verdad? Y... Para que tú veas. Para que tú veas solo, tío. Tiro por aquí o por aquí, no sé ni por dónde tirar. Si tiro por un lado, a lo mejor me encuentro con Sandor Estola. Si tiro por otro lado, después la vez que no se habla, pues menuda manera de agradecérselo, ¿no? Ninguna manera de agradecérselo. De luego. Pues ahí tiene la prueba, ahí tiene la prueba. Ahí tiene ya el motivo de por el cual. Ahí tienes el motivo por el cual no se llevan bien. Ya tiene la prueba irrefutable. Así, ahí sí se puede decir. Ahí sí se puede decir, así está el país. Ahí sí se puede decir, así está el país. Qué linda letra, nada más.
Ahora lindo la lerda, Ahora, hombre. Que a todos los tontos le dan por algo, tío. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a todos los tontos le dan por algo? A todos los tontos le dan por algo. A nivel general, a todos los tontos le dan por algo. Se conectó hace media hora y mi casa me iba. Tal cual. Preocupa la escribir esta mañana. Pues normal. No, asegúrate de que gritan, jinete. Después se quejará que no le hablo. Oh. Es que yo no sé por qué se tiene que quejar. Yo no sé por qué se tiene que quejar. Aun sabiendo que ella no te. Aun sabiendo que no te habla, la telefonía esta. Te pone quisquilloso encima de todo. Salud, parece que nos vamos a divertir los dos. Te digo. Y Katie convenciéndome de que me quede con este. Mata hambre. Qué casualidad. Ahora justo lo contrario, vaya hambre. ¿En qué te parece que nos vamos a divertir los dos? Como gusta. Hasta la próxima. Aquí. Yo le dije un día, entiendo hasta Claudia, normal. ¿Y quién no? ¿Y quién no?
te preocupes, que no le hable. Pues mira, hazte. Era. Pero pensaba que la dejé la boba esta y ya y no se indigna a hablar por detrás.
ti. Cortar de este tiempo, que esto tan no sé cómo va esto. Voy a con esta, ¿eh? Voy a ver. Yo creo que ni nada, pero... Saludos. Tómate tu tiempo. Como guste. Voy a cortar ya directo y ya. A lo mejor sigue estando más, ¿eh? Pero tú no te puedes fiar, ni de tus hombres te puedes fiar, vamos. No te puedes fiar ni de tus hombres siquiera. Ni menos a estas alturas de la vida. Yo solo me fío de Claudia, pues sí. Otra cosa. Eso es lo más capaz de hacer, la verdad. La verdad. Pues bueno, yo voy a cortar ya el directo, tío. Ya mañana lo cago con esto. A ver si le busco solución a esto. Pues bueno, voy a cortar el directo ya. Y mañana nos vemos en otro capitulito de este juego que se la trae bien traída. Estos juegos se los trae, pero bien traído. Pues nada, me despido. Hasta luego.